no, 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 mi vestido, amiga. Ay, no, 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 puede ser. Ay, no, ay, amiga, la voy a perder. Ay, pues mira, yo traigo esto, no sé si te pueda servir. No es un vestido, pero algo es algo, ¿no? Sí, 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 muchas gracias. Igual lo que importa son los conocimientos, ¿no? ¿Ves? ¿Todo bien? Ten. Tienes razón, amiga. Muy bien, vámonos. Listo, llegamos. ¿Estás nerviosa? La verdad, sí, un poco. Muchas gracias, amiga. De nada. Bye. Buenas tardes. Vengo a lo de la entrevista. ¿Puedo pasar? Pase, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por protocolo, tengo que tomarle una fotografía. ¿Está de acuerdo? Sí, claro. Ahora sí. ¿Tiene usted experiencia en el puesto que estamos ofreciendo? De hecho, me encargué de traerle toda la información. ¿Lo puede quitar? Bueno, ¿usted cree que se puede burlar de mí de esta manera? No, 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 señor, para nada. A ver, mire primero cómo viene vestida. Y en segunda, ¿qué es esto, señorita? No, 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 de verdad, no sé qué es esto aquí, discúlpeme. ¿Me quiere seducir? ¿Usted piensa que así va a conseguir el trabajo? No, fue un error. Mire, por favor, retírese, ¿sí? Sí, retírese. Por favor, denme una oportunidad, me esforcé demasiado. Retírese, por favor, ¿sí? O voy a contar tres para llamar a los de seguridad. No, no, no. Se echó todo a perder. Encontraron unas fotos mías de la playa en mis documentos. Oh, lo siento mucho, querida. Mira, no te preocupes. Seguramente vas a encontrar otras oportunidades. Algún lugar donde sí te valoren. Vamos. Ay, perdón. Se me pasó decirte que no te voy a poder acompañar de regreso. Y es que yo también tengo una entrevista de trabajo aquí mismo. ¿Qué? Sí. Deséame suerte, hermosa. ¡Ay! Por cierto, agradéceme que escogí tus mejores fotos. Nos vemos. ¡Chaito! ¿Tú fuiste entonces? ¡Bye, bye! Adelante, por favor. ¿Trae usted su currículum? ¡Ay, no! Se me olvidó, pero le puedo asegurar que tengo mucha experiencia. ¿Ah, sí? Muchísima. ¿Sí? Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Acabo de perder una entrevista de trabajo muy importante para mí. ¿Pero cómo sucedió? ¿Por qué? Mi amiga me traicionó y ahora ella se va a quedar con mi puesto. Puso unas fotos muy vergonzosas en mis documentos y la persona que me entrevistó las vio. Además, pues me dio esta ropa porque rompió mi vestido con un coche. ¡Ay, no! Oye, qué bárbara, te pasaste. Sí, lo sé. Mira nada más esto. Así dudo mucho que consiga trabajo. ¿Sabe qué, señorita? Yo tengo ya algo de tiempo trabajando aquí en la empresa. Yo creo que podamos hacer algo para que le den la oportunidad de que vuelva a presentar la entrevista. De verdad podría hacer eso por mí? Claro, nomás le pediría un favor. Quiero que vaya aquí enseguida al Departamento de Intendencia y Seguridad. Que les diga que va de mi parte, del señor Ramírez, que si le pueden prestar un uniforme de ahí, y viene aquí, y aquí lo espero. Claro que sí, muchísimas gracias, señor. No se preocupe, nada que agradecer, solo vaya ahí con ellos de mi parte. Ok, aquí lo veo. Gracias. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Yo sí cumplo con los requisitos del empleo? Tu entrevista va a durar un poquito más, unos 45 minutos. ¿Qué nos aprovechamos? Yo digo que sí. Señor Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué sucede?
Nada, le quiero presentar a nuestra nueva gerente, Cassandra. Él es el señor Ramírez, dueño de la empresa. Mucho gusto. Igualmente, señorita. ¿Y cuándo va a comenzar? El próximo lunes, señor. ¿El próximo lunes? Sí. ¿Y por qué no de una vez? ¿Usted, señorita, tiene la disponibilidad para comenzar el día de hoy? Yo... Sí, claro. Magnífico. Le voy a pedir de favor que pase a la oficina aquí enseguida. Ahí en el escritorio tengo unos documentos para que me ayude a supervisar si todo está correcto para el presupuesto del próximo año. Yo enseguida paso para ver si requiere algún apoyo, usted me comente. Claro, gracias. Muy amable. Te felicito, Raúl. Nunca imaginé que fueras a conseguir a alguien así de rápido. Y a propósito, ¿cómo está mi hija y mis nietos ahí en casa? Muy bien, suegro. Están muy bien. Muy bien, pues vamos a ver de qué está hecha la señorita. Te dejo para si ocupa algo de revisión o algunas cosas y luego te veo. Y nuevamente, felicidades, ¿eh? Gracias, gracias, señor. ¿Bueno? Hola, mija. ¿Cómo estás? Hola, papá. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Oye, te quería pedir un favor. Fíjate que Raúl ha estado distraído, un poquito falto de ganas por hacer las cosas. Quería ver si podías darte una vuelta y ayudarlo a levantarle la moral. Claro. ¿Andas por aquí cerquitas? Sí, yo creo que llego como en 5 minutos. Ay, te agradecería mucho. Aquí te veo entonces, mija. Está perfecto. Hasta ratito. Señorita. Vale, señor. Mire, me dieron esto de uniforme y estas cosas. Se te ve muy bien. Excelente. Gracias. Yo puedo trabajar, pues, de lo que sea, con tal de que vean mi potencial. Pero sí creo que pueda conseguirme la entrevista que me dijo. Yo creo que sí. Ya sea con el gerente o tal vez incluso con el dueño. Primero, me gustaría que vieras algo. ¿Si me puedes acompañar? Sí, sí, claro. Vamos. Señorita, ¿es ella la amiga de la que me platicó? Sí, señor, es ella. Ahorita está haciendo un examen para comprobar sus capacidades. Le voy a pedir que se quede observando para que vea lo que va a suceder. Con permiso. ¿Y cómo vamos, señorita Cassandra? Todo bien, señor. ¿Y ya tiene algún comentario o alguna sugerencia que hacernos? No, ¿sabe qué? Voy a necesitar un poquito más de tiempo. Eso es. Fíjese que me interesa mucho sus opiniones respecto a estos elementos del documento. ¿Tiene alguna idea ahorita aproximada de qué pudiera ser lo conveniente? Creo que voy en un rato más. Muy bien, perfecto. Tómese el tiempo que necesite. Gracias. Enseguida regreso, con permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Siéntate. Bien, bien. Qué milagro que haces aquí. Estaba cerca y quería venir a visitarte. Ah, qué bien. Qué sorpresa. ¿Y hoy qué hiciste? No mucho, nada más hice un par de entrevistas. Bueno, ¿Raúl? Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál licenciado? Habla Cassandra. No entiendo nada de esto de los papeles y documentos que me dejó tu jefe. En este momento me es imposible. No me importa qué es lo que estés haciendo. Necesito que vengas en este instante. Si no, va a venir tu jefe y se va a dar cuenta de que no sé nada. ¿Sabes qué? Voy a ir yo a buscarte. No, licenciado. No me importa. Ya voy para allá. No. Sí, mira, mi amor, te presento a Cassandra, nuestra nueva gerente. Mucho gusto. Mucho gusto. Cassandra, ella es mi esposa. Un placer. ¿Y qué fue lo que hizo que te interesaras en la empresa? Bueno, es que aquí, a comparación de otros lugares, me ofrecían muy buenas cosas.
Me da mucho gusto y felicidades por el puesto. Espero te hagan sentir como en casa. Gracias. Bueno, Raúl, necesito que me ayudes. En este momento no me es posible, señorita. Señorita, ¿y su amiga? Salió. ¿Y usted qué está haciendo? Pues tenía que aprovechar la oportunidad después de lo que ella me hizo. Necesito revisar los documentos, ¿me los permite? Sí, claro. ¿Puede acompañarme? Uh-huh. Oye, ¿qué es esto que tienes aquí en el cuello? ¿Algo rojo? Ah, es que es como una alergia que me salió. Empezó a picar y estaba rascando. Bueno, de todas maneras necesito que hablemos. Señorita. ¿Sí? Creo que ya no le voy a poder ayudar. La verdad es que la empresa tiene sólidos principios y fundamentos morales y es muy clara respecto a que la gente sea rencorosa y quiera perjudicar a alguien más. Y que usted haya alterado los documentos de su amiga no va a ser bien visto. ¿Qué? A ver, ¿pero de qué me está hablando? Si yo contesté estos documentos perfectamente para que mi amiga pudiera conseguir el trabajo. Yo sé que ella no sabe mucho y la quería ayudar. ¿Entonces usted hizo estas correcciones? Sí, señor. Entonces sí voy a poder ayudarle. Le voy a llevar el proyecto al gerente general personalmente. Usted permítame aquí y enseguida le mando llamar. Gracias. Con permiso. ¿Qué tal, Raúl? Cassandra, quiero felicitarte, ¿eh? Este es uno de los mejores reportes que he visto en todo mi tiempo en esta compañía. ¡Excelente! No pudo haber mejor contratación, ¿eh? Amor, ¿nos puedes permitir un instante? Quiero tratar unos asuntos importantes de la empresa, ¿sí? Gracias. Con permiso. ¿Puedes tomar asiento, por favor, Cassandra? Sí. Por favor, explícanos cómo hiciste para lograr ese porcentaje preciso. Sí. Pues es lógico, ¿no? Pues primero sumas esta cantidad con... La verdad, luego... Yo tengo a la persona perfecta que nos va a explicar cómo se logra ese punto de equilibrio perfecto para incrementar las ventas. Contraté a una asesora que nos va a ayudar en todo este proceso. Señorita. Señorita Lucía. Ay, dígame, señor. Llegó el momento para demostrar delante del gerente general de lo que es capaz. Les quiero presentar a nuestra nueva colaboradora. Y tú sabes cómo se puede llegar a mejorar el índice de producción y aumentar las ventas. Sí, claro. Pues, según mi experiencia, solamente tenemos que analizar a los proveedores y a los compradores para disminuir los gastos y aumentar las ventas. ¿Saben por qué ella sabe cómo hacerlo? Porque ella elaboró todas y cada una de las indicaciones de este proyecto. No fue usted, señorita Cassandra. Así que usted está de más en esta empresa, señorita. Pero le voy a pedir que se retire porque ni siquiera cumplió un día de trabajo aquí. Creí que eras mi amiga. Y lo es, la mejor amiga que pueda usted tener. Ella pensó que le estaba ayudando a usted y no sabía que yo soy el dueño de este corporativo. Así que retírese. Usted tiene el puesto. Se lo ha ganado por completo. Bienvenida a la empresa. En un momento paso con usted para terminar de llenar los documentos y ver los papeles que se requieren. Sí, gracias, con permiso. Como te habrás dado cuenta, desde que llegué y los vi a ustedes acaramelados, me di cuenta de todo. Desde el primer día que pusiste un pie en esta empresa, me di cuenta de tu prepotencia, que estuviste engañando a mi hija, a tu esposa, a tus hijos. Por respeto y cariño a mi hija, no dije esto delante de nadie. Así que desde este momento quiero que empieces a tramitar el divorcio y desde esta fecha no laboras más en esta empresa. Así que si tienes un poco de dignidad,
Retírate y empiece sus trámites de una vez. No quiero volverte a ver ni con mi hija, ni con mis nietos, ni en esta empresa. Cassandra, oye, ¿estás bien? Mira, yo no quería que pasara todo esto. Tú y yo somos amigas. ¡Cállate! Tú y yo nunca fuimos amigas. Inútil. Oye, mira. Tengo esto. ¿Te sirve?